Again, this passion is sad. Can't draw from myself, and there's nowhere. Noches, ¿cómo te llamas? Laura. Laura, encantadísimo. ¿Y de dónde vienes y cuántos años tienes? Vengo de Córdoba y tengo 12 años. Muy bien. Mira, primero voy a hablar, ¿no? Y voy a darte los motivos por qué no me he dado la vuelta, ¿no? No quiere decir que no has cantado bien, has cantado muy bien. Tienes muchas cosas muy especiales. Me ha sorprendido tu valentía al escoger este tema, pero dice mucho de los valientes, evidentemente, porque al final puedes ganar de una manera mucho más fuerte y más sobresaliente. Felicidades, cariño mío. Gracias, David. Bueno, qué barbaridad. Yo deseo con tanta fuerza que vengas a mi equipo, que por una mezcla de caballerosidad y estrategia voy a dejar que las chicas hablen claro. Primero. Sobre todo sí, de sí, estrategia. Bonito, sí. Hablen primero. Mi vida, vente conmigo, te necesito. No tengo voces como tú. ¡Qué gracioso, por favor! Vente conmigo, no tengo voces como tú. De verdad, te necesito. Vas a ser la estrella de mi equipo. Porque todos los que tengo son flamencos. De verdad. Así que estoy en busca de voces como tú. Así que vente conmigo. Que tienes una voz maravillosa. No se puede cantar por Dion y Houston así con 12 años. Gracias. Por Dios. Mira, yo estaba cantando y estaba... Yo soy muy peliculera, ¿no? Y estaba recreando la imagen de... del guardaespaldas. Entonces estaba recreando la imagen de este hombre, de Kevin Costner, cuando de repente la mira a ella, que están ahí medio que sí, medio que no. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Y ella está cantando esta canción justo, y justo empieza a tontear con otro tipo, ¿no? Y él se va y de repente hace ella... Na, 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 y se encienden todos los carteles, ta, 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 y pone Rachel. ¡Ay, qué ¿no? bonito! ¿Os acordáis de eso? ¡Qué momento! ¡Ay, qué momento! Escúchame, pues eso, la música, las canciones, las voces, cuando verdaderamente hacen su cometido, es cuando nos hacen viajar, cada uno a donde quiera. Evidentemente yo me he ido a esa imagen, porque tú estabas cantando y has hecho que en la primera frase nos demos la vuelta a los tres, y tú nos has hecho a nosotros viajar, cada uno a lo que haya querido, y verdaderamente ese es el cometido, cuando una voz consigue traspasar y consigue llegar y consigue transmitirte, ese es el cometido. Y ojalá te vinieras a mi equipo y pudiéramos poner boca abajo todo este plato de la voz. Fíjate que yo he viajado también. ¿A dónde te has ido tú? A Leganés. Donde tengo yo el estudio de grabación, porque te veo ahí grabando un single, pase lo que pase. ¡Madre mía! ¡Bueno, bueno! ¡Hala, bueno. ¡Qué pelota, qué pelota! Yo te he visto en Leganés. Vayas con quien vayas, eres una de las, relájate, eres una de las participantes para mí con más potencial que han pasado por este escenario. Con los tres vas a estar maravillosamente bien. Disfruta la experiencia y nada más, relájate. Y ahora elige con el corazón, y aquí es un momento de no estar nervioso, de estar feliz y recibir el caluroso aplauso del público. Gracias. Y ahora ya, los tres vamos a darlo todo por ti. Es difícil, cariño, pero está escrito lo que vas a hacer. Depende de ti, única y exclusivamente de ti, de verdad. Escoge a quien tú quieras. ¿Puedo hacerlo de otra forma distinta? Claro. Como tú quieras. A ver.
perdóname si esta vez no te espero. ¡Ale, que llegues en todo! Si te vuelto un amor, un beso que ayer me supieron, un amor de trastien. Si vacío todas esas palabras que lleno mi curso sin pie. Si te pido que no me menciones. Qué fuerte, qué manera de improvisar, ¿eh? ¿Cómo es?